اعترف ما الخوي خاق بيروح باش نمشي للميراجان اقرا لا نار يبدو غير كي جات كواز لدي النظر اي ما يسنا كاين واحد الجائزه خاصه ديال المهرجان جائزه حقوق الانسان فكان نطلبوا او كان ناديو لجنه التحكيم طلع عندنا ارتشفه Este año tenemos en esta edición un premio especial y queremos dedicarlo a los derechos humanos. ¿Cómo podríamos vivir sin nuestros derechos? Imposible. Pues un premio para ellos. Y en esta edición, y a lo mejor en la próxima, ¿verdad que sí, señor Axner? Este año ha sido especial, pero el próximo ya vendrá. Quiero llamar a los miembros del jurado y empiezo por Abdelzak. No. Empiezo por una mujer, señoras y señores. Esther Regina. Y también está, a ver si no hay una mujer más en este jurado. No, ¿ves? La única mujer, pues habría que llamarlo la primera. Abdelzak Zahir es el presidente. También quiero llamar a Abdelhalim Bulhadi, a Khalid Shawkat. Por favor, los miembros del jurado, este premio tan especial que pasen con nosotros. Y claro, ya el presidente de este... Presidente, tienes que anunciar su salud a la Shaizantina. Lee, es un mal. En el micrófono, bien, no te la pensé, aquí conmigo. Fatal. Cansan, cansan, señores. No sé, ¿cómo se dice? قررت منح الجائزة هذه المسابقة إلى المجلس الوطني للحقوق
الإنسان الراعي لهذه المسابقة مع التوصية بتعليم ثقافة الإنسان عبر كل الوسائل المتاحة وخاصة المكتبة السينمائية المدعمة لحقوق الإنسان مع الدعوة للالتفات إلى هذه المنطقة العزيزة من خلال دعم فنانيها ومذيعيها وسينمائيها وتمكينهم من أدوات الشغل والتعبير الإبداعي. وأختم بلازمة لمحمود درويش مزيدا من التألق كي نلتقي وشكرا. En representación de Alina Boyer, en la entrega está también con nosotros el señor Salam Abdulkader, por favor. Le grand prix Sava à
Yasmina de Ali Esbili y Claire Khan. C'est un film pardon, qui a réussi dans son abord d'un des plus grands et dramatiques défis sociaux de nos jours. Les violations de droits humains des migrants dans leur pays de destination, qui inclut même l'expulsion des mineurs et de ses proches qui les soignent. Tout cela dans une histoire qui dépeint aussi la solidarité des jeunes unis par leur place sociale et leur passion pour qu'elles sportent, sans préjugés raciaux. Le film, la fin du film, est un miroir où tous les engagés à la défense de la justice et l'égalité peuvent, nous reconnaître. Car nous nous voyons souvent en insistant, lâchez pas, luttez jusqu'au bout, face à l'incompréhension générale qui risque de conduire au bord du désespoir. Merci. Nosotros para entregar ese premio y el premiado. Lo tenéis que llamar a vosotros. Este está el bien. Pues está alguien para recoger el premio. Benel, creo que es la persona que va a recoger el premio. Sí, Nalgis. Si nos dices quién recoge el premio. Bueno, pues parece ser que no tenemos a la persona aquí. Sí, 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 está. شكرا للجيف كيم، شكرا لكمال كمال، شكرا للجمهور الكريم، تحية لإيطاليا، تحية. والآن مع الأفلام الوثائقية ننادي على لجنة التحكيم. Ahora ya llegó el turno. Rafael Guerrero, el presidente de los miembros del jurado en la categoría documentales, también llamó a Atahualpa Litzi. A Ana Gonta, por favor, que pasen con nosotros. A Tarek Idrisi, Sara Gurich y también a León de Glosso. No sé si lo he pronunciado bien, pero bienvenido aquí a esta tierra. Gracias por venir. Y le doy la palabra al presidente. Señor Guerrero, por favor, pase. Acérquese un poquito a los micrófonos, por favor. Salam alaikum, Nador. Shukran, Zubayda. Voy a hablar en español, ¿eh? El jurado de documentales ha tenido un trabajo importante porque la calidad de los documentales ha sido muy elevada y ha sido tan elevada que hemos decidido dar dos menciones especiales porque no nos bastaba con dar los dos premios. Vamos a empezar con las menciones especiales. La primera de ellas es para una película sobre Nelson Mandela, una película, una producción francesa dirigida por Nicolas Champeau y Jim Post, y se llama Le procès contra Mandela, el sol.
es un documental que de manera original recrea el proceso judicial que condenó a Nelson Mandela y a otros activistas contra el régimen fascista de la apartheid, y se ha valorado mucho la animación, el guión y el montaje. El segundo documental que también queremos mencionar especialmente es La Recherche de l'Homme à la Caméra, producción de Francia, Turquía y Siria, dirigida por Tuteima Muslama. Es un documental muy personal de búsqueda de la memoria que trasciende de lo individual para proyectarse como un ejemplo de la sistemática de las torturas y las desapariciones forzosas en conflictos armados. El resultado es un trabajo muy humano y emotivo que se ha realizado con poco precio. Y ahora sí que vamos a pasar a lo que son los premios. Uno por uno. Vamos al premio Mémoire de l'Avenir, que hemos decidido dárselo a una producción colombiana dirigida por Margarita Martínez. El nombre del documental se llama La Negociación. Es un documental sobre el largo y complejo proceso de la negociación entre el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Castro, que ha estado aquí y lo hemos premiado también el pasado lunes, y la guerrilla de las FARC, que demuestra cómo la paz es posible tras 50 años de guerra con casi 300.000 muertos y millones de personas desplazadas. Tenemos aquí a Margarita Martínez. Queremos entregarle su premio y el nombre de Ali Astin Musa, que es el decano de la Universidad Pluridisciplinaria de Nador, es quien entrega el premio. Mientras tanto, vamos a aplaudir una vez más al secretario de artista de la música. Este merecidísimo premio.
premios. Esta noche tenemos una noche de premios y estrellas. Imaginen yo, o que le pido que yo es que el cinema, que incursió el Bujol de Milán, no es una afán. Largometrajes. Bien, pues voy a llamar a los miembros del jurado, al presidente Leit Abu Amir, desde Irak, desde nuestra querida Irak. Déjenle pasar, por favor. También está Hermín Balamar, Daniel Ediger, Didier Gussel, Mohamed Nadif, Harry Mustafa, Rassis Polayun, José Antonio Torres. Por favor, los miembros de largometraje que pasen con nosotros. Un aplauso muy fuerte para ellos, que han sido rápidos en llegar.
جائزة أفضل دور ذكوري من نصيب حسن بجيدة فيلم دوام البوم. ¡Gracias!
Un aplauso para Agnes, por favor. Thank you.